El Hospital Regional de El Magdalena Medio activó el plan de contingencia para poder prestar la atención oportuna en caso de que se presente alguna situación de emergencia que requiera a todo el cuerpo médico durante las celebraciones decembrinas. Normalmente tenemos 3 médicos en la parte de urgencias durante el día y hay 2 en la noche. Y existen 2 médicos a nivel de piso para que en estos casos de emergencia se puedan desplazar a las urgencias y armamos 3 unidades de triaje para cualquier tipo de eventualidad. Tenemos activado también la parte de los medicamentos, de la farmacia. Aumentamos las dotaciones en cada uno de los servicios, especialmente en sala de cirugía, para mantener un stock adecuado para cualquier eventualidad. Algunas cirugías incluso fueron aplazadas para el próximo año. El personal estará 100% dispuesto para procedimientos de último minuto. En este momento activamos el plan de contingencia, especialmente para este tipo de situaciones. Disminuimos un poco la atención en la consulta externa, también en las cirugías programadas, y reactivamos todo el personal para que esté en stand-by para este tipo de situaciones. Este plan de contingencia del personal médico y administrativo del Hospital Regional de El Magdalena Medio irá hasta la primera semana de enero de 2018.